Sultana, ¿qué le hará a Ibrahim Pasha? Porque estoy seguro que causará problemas. Déjalo en paz. Él tiene suficiente de qué ocuparse. Sultana. Atise, debes comer algo. No es saludable. No puedo comprender cómo Ibrahim me engañó. Y con una de mis criadas. Quizás no sea cierto. Aún no nos aseguramos. Quizás solo es un plan de Hürrem. Sultana. ¿Por qué tardaste tanto? Fue difícil venir aquí. ¿Qué sucedió? Sultana. Pasha, veo que ha regresado. ¿Deseaba que hubiese muerto? ¿Qué sucede? La sultana Atise estaba preocupada por usted. Está muy nerviosa. ¿Podría decirme dónde es que estuvo? Estuve en Edirne. Estoy seguro de que le informaron que eliminamos al Efendi. Y está acabado. Lo decapité para ponerlo de ejemplo. Muy bien. Ahora ya puede vivir con su familia. Vivirá feliz con la sultana Atise y sus hijos sin preocuparse. Ya ayudó a Maidebran a permanecer aquí y enviará a Mustafa a la provincia. ¿Cuál será su siguiente movimiento? ¿Poner a Mustafa en el lugar del sultán? Todo esto no tiene sentido. La situación va a cambiar, Pasha. Llegará el día en el que las personas que lo apoyan se irán de su lado y se quedará solo. Le aseguro que ese día está cerca. Hola. No esperaba que esto sucediera. Esperemos un tiempo, porque aún no lo verificamos. Hablemos con Nasu primero. Tiene razón, sultana. ¿Dónde está la señorita ahora? Les dije que la encerrasen en una habitación. Permanecerá allí hasta que sepamos la verdad. Sultana. Mi precioso bebé. No temas. Debemos ser pacientes. Porque tu padre resolverá este problema. Sultana, perdóneme por irme sin avisarle el día de ayer. No es la primera vez que lo haces. Me he acostumbrado. Sultana, quiero regresar al palacio. Ya es demasiado tarde. De acuerdo. Iremos al palacio mañana para despedir a Mustafa. Buenas noches. Sultana. Pasha. Yo iré a mis aposentos. Mañana debemos levantarnos temprano. Buenas noches. Sultana.
No quiero que se enfade porque a veces llego tarde. Tuve que hacer algo para el imperio. Estaba persiguiendo al enemigo que amenazó nuestra seguridad durante años. Finalmente lo atrapé y le di su castigo. Quiero que ahora esté tranquila. Eso es lo único que te pido que hagas por mí. Lo único. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Llamen a la doctora! ¡Rápido! ¡Está dando a luz! ¡Rápido! ¿Qué estás esperando? ¡Sultana! Sultana, ayúdame, Sultana. Sultana, por favor, se lo ruego. Sultana. Sultana. Es tu bebé, Ibrahim. Vamos, tómalo. Acércate, Nasu Efendi. Sultana, buenos días.
Ya veremos si son buenos o no, Nasu Efendi. Sultana, me sorprendió que haya pedido verme. Acércate más. ¿Más? Quiero hacerte algunas preguntas, Nasu Efendi. Debes decirme solo la verdad. ¿Estás listo? Prometo mi sinceridad. Cuando te divorciaste de tu esposa, ¿por qué lo hiciste? Lo hice porque no podía quedar embarazada, Sultana. ¿La volviste a ver después del divorcio? Claro que sí, Sultana. A veces voy a su casa solo para ver si necesita algo. Entonces, ¿tuvieron relaciones íntimas? Lo siento, Sultana, pero su pregunta me toma por sorpresa. Firyal está embarazada, Nasu Efendi. Quiero saber si eres el padre del bebé o no. Señorita Firyal está embarazada. Debe cuidarse mejor. Nadie debe verla así. Nadie debe enterarse de su embarazo. Está bien. Sí. Si lo supiesen, si supiesen de su embarazo, solo no se preocupe. Dígales. Solo dígales que es mi bebé. Parece que no lo sabías. Es por eso que no dices nada. No lo sabía, Sultana. Pero guardé silencio porque es un asunto delicado. Soy tímido para hablar de eso. ¿Sabes quién fue el que la embarazó, Nasu Efendi? Yo lo hice, Sultana. ¿Y por qué guardaron el secreto? Siendo sincero, Sultana, nos daba vergüenza decírselo, porque quedó embarazada estando nosotros divorciados. ¿Cómo se enteró, Sultana? Recibí una carta. Decía que Firyal estaba embarazada y que ese niño era de Ibrahim. Eso no es cierto. Es una mentira. El pasha no haría eso. No andes con rodeos, Nasu Efendi. Debes decirme la verdad. Ibrahim y la señorita Firyal tienen una relación, dímelo. No, no pasa nada entre ellos. Y estoy seguro de lo que le digo. Espero que estés diciendo la verdad. Si llego a enterarme de que me has mentido, lo pagarás. No quiero que nadie se entere de lo que hemos hablado. Especialmente Ibrahim, Nasu Efendi. Entiendo, Sultana. Ahora vete. ¿Qué pasa, Sultana? No parece estar bien. ¿Tú le enviaste? Sultana, yo... No te atrevas a negarlo, Hurrem. Así es, Sultana. La envié porque no hallé otro modo de contarle lo que sucedía. Lo único que quieres es vengarte de mi esposo. No, no buscaba eso. Solo quería que usted supiese la verdad. ¿De qué verdad hablas? Es mentira. ¿Qué? ¿No vio a la mujer usted misma? Lo hice. Vi a la señorita Firyal y sé que está embarazada. Pero resulta que Firyal lleva el bebé de Nasu Efendi. No le creyó, ¿verdad? Claro que le creí. Nasu me aseguró que es de él. ¿Qué te parece eso? Creo que Ibrahim Pasha le ordenó que dijese eso. Incluso hasta quizás lo obligó a decirlo. ¡No, no es cierto! Porque Nasu Efendi es un hombre honorable.
Y un hombre honorable como él nunca aceptaría hacer algo así. Ibrahim Pasha haría cualquier cosa, sultana. Hay algo que usted pasó por alto. ¿Por qué Firial se embarazó después de haberse divorciado? ¿Por qué no lo hizo cuando aún estaban casados? ¿Por qué Firial no lleva a su bebé, sultana? Hurrem. No creo ni una palabra de lo que dices. Muéstrame pruebas. De acuerdo. ¿Qué haces? Tengo una testigo, sultana. Quiero que oiga lo que tiene para decir. ¿Necesita algo? Ibrahim Pasha está aquí. Quiero hablar con él. No lo permitiríamos. Igualmente, Ibrahim Pasha no está aquí. Escuche. Por favor, ayúdeme. Solo quiero que le digan a su efendi que estoy aquí. Eso es difícil. Voy a darle lo que sea. Le daré dinero y oro. Para atrás. Ya tengo suficientes problemas. Hola. Esta agonía nunca acabará. ¿Por qué tardan tanto, Hurrem? Aquí está, sultana. ¿Qué le sucedió a tu rostro? El pasha fue quien me hizo esto, sultana. ¿Por qué te haría una cosa así? Porque me enteré de su romance con la señorita Firial, sultana. Quisieron deshacerse de mí. Tengo suerte de seguir viva, así que aquí estoy. Tiene que saber la verdad. Estás mintiendo. Yo tampoco le creí al principio. Me aseguré de que estuviese diciendo toda la verdad. Resulta que el pasha... ¡Basta, Hurrem! Silencio. Sultana. ¡Aléjate! ¿Qué es lo que buscas con esto? Solo quería que supiese la verdad. Es triste, pero es cierto. Esto no es mi culpa. Me siento muy apenada por usted, sultana. Créame, porque no merece que la traten así. Sultana, ¿qué sucederá? ¿Qué sucedió, Nasu Efendi? Dímelo. ¿Tienes noticias de Firial? No pasa ninguna, pero... ¿Qué? La sultana Atise me llamó hoy. ¿Y? Parece que alguien le ha contado de su relación con Firial, pasha. ¿Qué más sabe? Sabe que la señorita Firial está embarazada. Y me preguntó quién era el padre del bebé. Le dije
Le dije que el bebé es mío. Bueno. ¿Cómo se enteró? ¿Quién le dijo todo eso? Dijo que recibió una carta. Pasha, estoy seguro de que es la misma persona que secuestró a Firia. ¿Le gustaría ver a la mujer que usted intentó matar? ¿Recuerda a Gulsa? ¿Aún vives? Sabía que le sorprendería verla con vida. Es la voluntad de Alá. Seguro lo hizo para exponerlo a usted y que todos sepan quién es. ¿Qué quiere decir con eso? No hace falta explicarlo. Todo se verá claramente ahora. La sultana Atice no aceptará estar en esta situación. Supongo que ya sabe lo que sucederá, ¿verdad? La sultana se divorciará. En consecuencia, usted perderá todos sus títulos. Y también se apropiarán de todas sus pertenencias. Se quedará sin nada, Pasha. Sultana Hürrem, todo lo que ha dicho son tonterías. Mi relación con la sultana Atice es muy sólida. Ella nunca creerá esas mentiras. Firial también está aquí, ¿recuerda? Ella también va a confesar. ¿Es posible que todos estemos mintiendo? Usted, ¿es el único que dice la verdad, acaso? Se acabó, Pasha. Perdió. ¿Aún no puede creerlo?